Vladimir Cerrón estaría con las horas en libertad contadas y podría ser capturado en cualquier momento por la policía. El comandante general de la policía, Víctor Sanabria, aseguró que la detención del prófugo no pasaría de este año. Está en el Perú, estamos cerca. ¿Lima? Estamos cerca, y si le digo, vamos, le parece que estamos muy cerca, y esperemos que la información que estamos manejando dé resultados lo más pronto posible. ¿Este año tendríamos...? No, este año tiene que ser. Esperemos que cometa un error, sea por la fuente humana que tenemos ya muy cerca a él, o un error tecnológico que permita su ubicación inmediata. Por más que el secretario general de Perú Libre se esconda y continúe publicando en redes sociales, la policía no le habría perdido el paso. Como se sabe, Vladimir Cerrón publicó un video en febrero bailando en medio de una celebración por el Día de la Amistad. Este video y otras publicaciones habrían sido rastreadas por la policía mediante la geolocalización. Igual el señor Cerrón tiene todo un sistema en el cual se protege, cuida mucho sus comunicaciones y tiene muy poco contacto físico con otras personas. Y nosotros por eso sabemos de estos movimientos y otros que en algunos casos los operativos son visibles como el que hicimos en el sur y otros son operaciones de seguimiento que los mantenemos como elemento de ubicación. Y esperemos que tengamos resultados lo más antes posible. Así como escuchó, el prófugo Cerrón no solo tiene un aparato legal para su defensa, también cuenta con expertos en tecnología encargados de enviar ubicaciones erróneas a la policía. Y ahora hay muchos sistemas para desvirtuar la geolocalización. Y son sistemas formales e informales. Te generan email paralelos en el propio teléfono que te disparan la señal a diferentes torres y no permiten la geolocalización. Así como hemos avanzado en la ubicación, también los criminales avanzan en la desubicación con los medios tecnológicos. Otro de los temas que Sanabria tocó fue el pedido de 3 años de prisión por parte de la fiscalía para el suboficial Elvis Miranda por abatir a un delincuente que asaltaba a un transeúnte en Piura. Si es una sentencia efectiva, estaría destrozando la carrera del efectivo policial, no le daría ya ni siquiera la oportunidad de reincorporarse, porque la ley dice 2 años máximo de separación del cargo, y sobre todo que sería bastante injusto en el aspecto de la evaluación de toda la sociedad en medio de este problema de tanta violencia que querramos cortar las atribuciones de los policías para luchar contra el delito. El comandante general de la policía señaló que ejercerán una defensa cerrada, pues este no es el único caso judicializado.